Sean bienvenidos realmente a esta programación especial de Avancemos en la Fe, de esta programación especial de Telenor para todo el público y para todo el mundo. Este tema que me han invitado para compartir con ustedes, un tema muy delicado, pues trata de Jesús camino al Calvario. Un tema de muchas polémicas, un tema que muchas personas han tenido que profundizar grandemente para poder entender un poquito lo que significó para Jesús este camino y qué nos enseña Jesús a través de este tema. Y de este, o sea, ¿qué le enseña? Nos enseña Jesús hoy porque Jesús lo padeció, lo vivió y es grande la experiencia que se puede vivir a través de él. Jesús camino al Calvario. Y todo este camino tiene un antecedente. Jesús predicaba, sanaba, liberaba, pero además presentaba a todos lo que era el reino de Dios, cosa que para aquel pueblo judío era ya un escándalo. Jesús comienza en un pueblo y al llegar a Jerusalén, entonces lo reciben de una forma maravillosa porque entendían que era ya el rey desde David, desde la descendencia de David, que iba a llegar, pero un rey diferente al que Jesús proclamaba. Jesús proclamaba un reino de amor, un reino de paz, un reino de justicia. Mientras que para los judíos estaban esperando un rey que fuera de batalla, un rey de victoria, un rey para arreglar las cosas de la sociedad en que estaban viviendo. Pues Jesús continúa con su misión en la tierra y es en este momento que al entrar en Jerusalén y es recibido con palmas, es recibido con alfombra, es recibido lleno de júbilo y alegría. Más tarde, entonces, este Jesús que vino como a hacer esta entrada mesiánica, entonces recibe un encuentro con los apóstoles. Y en este encuentro con los apóstoles, le anuncia él a sus discípulos la negación de Pedro. Pedro, que luego de negarlo, sufre mucho con esta parte, pero es un anuncio que él hace. Y realmente, ¿cuál fue esa negación? Pues que Jesús le dijo a Pedro que no dijera prácticamente lo que él había dicho, que donde quiera que él fuera, iba a acompañarlo, iba a estar con él. Sin embargo, Jesús le dice que no sería así, que antes de que el gallo cantara dos veces, él lo iba a negar tres. Son parte de los antecedentes de la pasión del Señor, del camino al Calvario. Es un momento crucial para ellos que Jesús lo estaba preparando. Y es motivo para las autoridades de este entonces ver cuál era la razón específica para poderlo condenar. Todas las personas que han estudiado derecho saben que tienen que estudiar las leyes romanas. Y dentro de las leyes romanas se puede ver lo delicado que era sentenciar a una persona. Por eso a Jesús lo llevan donde Pilato, a Jesús lo llevan donde Herodes, a Jesús lo llevan para acá y para allá, buscando las razones, pero no encontraban. Muchos lo injuriaban, muchos daban falso testimonio, pero al final no concordaban con la realidad y por lo tanto, entonces sucede lo que todos estaban esperando. El día del indulto, en vez de soltar a Jesús, impiden que saquen a Barrabás, un hombre que en una revuelta comete un asesinato. Y en este asesinato, pues entonces queda preso. Y para la fiesta de la Pascua, daban como regalo al pueblo que soltar a uno de los presos. Solicitan, el mismo Pilato le solicita al pueblo que si quieren que le suelte a Jesús, que le decía el rey de los judíos. Sin embargo, el pueblo lo que insistió era en que le soltaran a Barrabás. Luego de esta parte, entonces condenan a Jesús. Y es muy importante para nosotros ver este punto. Condenar a Jesús trae consigo la traición de Judas, Judas que era uno de sus discípulos. Judas, esto es parte de todo el sufrimiento que Jesús padeció. Cuando tú tienes un amigo y te traiciona, es algo muy doloroso. Y esto lo vivió el mismo Jesús. Nosotros vamos a compartir con todos ustedes también una lectura muy preciosa porque nos narra a nosotros este momento y está tomado de San Marcos capítulo 14, del 60 al 65.
La palabra de Dios se lee y se escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio y preguntó a Jesús, ¿no responde nada de lo que estos declaran contra ti? Él callaba y no respondía nada. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando entre nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo, ¿qué falta nos hacen los testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos sentenciaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, a taparle los ojos y darle bofetadas diciendo, adivina quién fue. También los empleados le daban bofetadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Es impresionante para cada uno de nosotros ver cómo Jesús fue sentenciado de manos justamente de las autoridades, porque no querían que Jesús tomara el liderazgo que ya tenía, o no querían que fuera tan público como ya estaba siendo. Y para nosotros como cristianos nos deja una gran enseñanza. Nos deja la enseñanza de la verdadera amistad. Aquellos que se quedaron ahí con Jesús, aunque todos se escondieron en el momento preciso y lo abandonaron, lo dejaron solo. Hoy nos enseña a nosotros a no abandonar a las personas que nos necesitan. Hoy nos enseña a nosotros comprender ¿qué realmente es la verdadera amistad? ¿Qué es la traición? No traicionar a la persona que te quiere, no traicionar a la persona que te ama, no traicionar la vida, no traicionar las ventajas y los valores que Dios mismo nos ha regalado a nosotros aquí en la tierra. Realmente, cuando pasa todo esto y Jesús entra en este camino y para llegar al Gólgota, nosotros realmente hemos quizá analizado cuántas caídas Jesús tuvo. Hemos analizado cuántas veces le cayó la cruz encima. Hemos analizado nosotros si nosotros fuimos un cirineo en el momento del más necesitado. Jesús tuvo un cirineo. Hoy nosotros también tenemos que ser cirineo de los más necesitados, de los más pobres. Jesús con su muerte nos liberó a nosotros de la muerte eterna. Y esa muerte de cruz tiene muchos signos y símbolos que nosotros tenemos que estudiarlo, profundizarlo, para nosotros comprender todo lo que Jesús pasó por mí y por ti. Realmente las burlas de los soldados, de los sacerdotes, cuando a Jesús le pusieron la corona de espina, esa corona de espina que luego de ponerle un manto color púrpura para hacerle reverencia de burlas, como que él era un rey, entonces luego de esto quieren quitarle ese manto, y al quitarle el manto, dice en las 24 horas de Luisa Picarreta, que al levantar el manto se llevaron la corona de espina de su cabeza, que estaba clavada, y al colocarla de nuevo encima del dolor, podríamos nosotros imaginar qué burla, qué dolor tan grande, pero no es el dolor que Jesús, la cantidad de dolor que Jesús pasó por nosotros, es el por qué Jesús lo hizo. Jesús lo hizo para salvarnos a nosotros, a la vida eterna, llevarnos según la voluntad del Padre. Fue ese el punto, hacer la voluntad del Padre para que todos fuéramos salvos. Ahora, quiero invitarle a todos ustedes a disfrutar de un precioso video musical que se titula precisamente Jesús Camino al Calvario. Volviendo con la programación especial de esta televisora, ¿verdad?, que ha hecho un trabajo maravilloso con todas las personas que se han quedado en casita. Les invitamos a continuar con esta programación especial Avancemos desde la Fe, transmitido por Telenor, Canal 10 y los demás canales. También queremos resaltar nosotros que las mujeres que iban en el camino cuando Jesús iba cayendo, cuando su rostro estaba desfigurado, cuando ya no se veía ni un ojo ni siquiera,
podemos nosotros visualizar cómo las mujeres que lo acompañaban a él durante toda su misión, cómo estas mujeres lloraban y cómo Jesús le dice justamente camino al Calvario, cómo le dice que no lloren por él, que no lloren por él, que más bien lloren por ellas y por sus hijos, porque realmente iban a padecer mucho más de lo que él estaba padeciendo, porque él lo hacía por amor. Y ese amor que era por la obediencia del Padre lo llevaba entonces a él a cumplir con esta voluntad de Dios. Nosotros queremos resaltar la cruz en este día tan especial para reflexionar lo que Jesús padeció por nosotros. Nosotros queremos hacer resaltar los clavos que traspasaron sus manos, que atravesó la madera donde fue clavado. Queremos resaltar sus caídas. Queremos resaltar los clavos que pusieron en sus pies. Esa esponja cargada de vinagre para quitarle la sed. Ese grito de dolor donde Jesús mismo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es profundo realmente nosotros tratar de entender poco a poco lo que Jesús padeció por nosotros. Y muchas veces nosotros no entendemos nuestras vidas, buscamos razones y no logramos comprender qué nos está pasando en nuestros acontecimientos. Ahí está la palabra para que nosotros vayamos, la estudiemos, para que nosotros podamos profundizar y descubrir por qué cada una de las cosas que nos suceden a nosotros. Quiero leer este pequeño párrafo también donde el Señor muestra parte de su sufrimiento. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Los vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espina y se la colocaron, y se pusieron a hacerle una reverencia. Salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblaban la rodilla, le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, lo vistieron con su ropa y lo sacaron para sacrificarlo. La ropa de Jesús fue también sorteada dentro de los soldados para ver a quién le tocaba. Y como tenía un manto que era sin costura, pues ese lo sortearon y decidieron no romperlo para darlo a pedazo, como era la costumbre, parece, de ellos. Estos verdugos hicieron mucho daño a Jesús, pero ese verdugo hoy puedo ser yo y puede ser tú. Cuando nosotros desobedecemos en la familia, cuando nosotros maltratamos a los demás, podemos ser nosotros, porque el mismo Jesús dijo que nosotros tratáramos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, y que en esos pequeños, en cada uno del prójimo, nosotros lo viéramos a él. Así, mirando a los demás como miráramos a Jesús, nosotros tuviéramos un comportamiento muy diferente. El Mesías llegó a la tierra con una misión y la cumplió. Nosotros también llegamos a la tierra y tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos que profundizar en nuestras vidas, ser humildes. Nosotros con arrogancia no llegamos a nada. Nosotros con orgullo no vamos a ningún lado. Nosotros llegamos a lugares, llegamos alto, llegamos con la humildad, con la perseverancia en la fe, con la oración. Ora con tu familia. Recoge a tu familia y comienza a orar. La Semana Mayor es un intensivo, pero no es un intensivo de vacaciones. No es un tiempo para vacacionar. La Semana Mayor es para reflexionar en ese hombre que entregó todo por cada uno de nosotros, que resucitó, pero que nosotros no podemos entender su resurrección si no pasamos a analizar lo que él padeció para llegar a la resurrección. Yo les invito a continuar con esta programación especial Avancemos desde la Fe, transmitido por esta programación especial de Telenor, y que cada una de las palabras que se puedan compartir sean para llenar nuestras vidas espirituales, para nosotros tener la fortaleza que el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos para cada uno de los pasos que tengamos que decidir. Pasen muy buenas.